Luis, felicitaciones por el triunfo y bueno, se repitió la contundencia que tuvo ayer la serie. Gracias a Dios. Muchas gracias por la nota y realmente agradecer a todo el equipo de la Inglaterra por el auto, lo que tuvimos todo el fin de semana. Así que realmente salió como lo esperábamos, o sea, como todo piloto es una autocarrera, ¿no? De poder estar lo más adelante posible y bueno, y por segunda vez consecutiva podemos lograr este triunfo, ¿no? Un campeonato que va muy bien. En la primera fecha, si bien en clasificación no se pudo hacer lo que se esperaba, pero en la carrera fue muy buena. ¿Ya se piensa de alguna manera en el campeonato? Y siempre. Todos los que nos subimos en otra carrera pensamos en el campeonato y en ganar carrera. Y yo, bueno, mi objetivo es el campeonato. Hemos tenido un auto muy, muy bueno. Se ha trabajado, se trabaja en el auto. Entonces, está demostrado que el auto anda bien. Yo creo que la carrera que viene va a ser una carrera muy, muy, muy pareja. Ver realmente dónde estamos parados, pero yo creo que estamos bien nosotros y la categoría. Bueno, ver el auto de Iván que tuvo problemas de temperatura de aceite, después de la cuarta y quinta vuelta, realmente él tuvo que levantar un poco y no pudo demostrar todo lo que tenía. Así que realmente no sé dónde estamos parados. O sea, por ahí la gente que no sabe dice Cherulé, pero el Ford, bueno, yo creo que le está faltando trabajo al Ford para que realmente se pueda pelear igual y esperar la carrera que viene, a ver realmente qué se va a hacer y ojalá que sea todo más parejo, ¿no? ¿Alguna idea hay de cambiar el tema de los limitadores? ¿Usted considera que es necesario o cree que está bien como está, más allá de los resultados personales? Afuera de los resultados personales, yo creo que hoy por hoy no habría que tocar absolutamente nada, no porque yo esté corriendo con Chevrolet ni nada, sino yo creo que habría que trabajar un poquito más los autos. Trabajando un poquito más los autos, yo creo que la categoría va a estar bien pareja. ¿Por qué? Porque se le va a dar y después van a salir a trabajar y después va a haber los problemas. Nosotros hemos empezado a trabajar en un primer momento y es el auto que tenemos. Entonces, no hay un Falcon que realmente se trabaje como se debe ser. Entonces, yo creería que no es momento para tocar nada, porque es como te digo. Van a darle un poquito más, quieren hacer más, menos, lo que sea, y después van a salir a trabajar en los Falcon y después va a ser. Entonces, no, todo lo que habíamos hablado, lo que habíamos dicho. A mí se me quemó un auto completo y bueno, y hemos laburado para tener el auto que tenemos este año. Entonces, yo creo que habría que trabajar de la misma manera y después consensuar si realmente le está faltando los fores o no. Para mí, el reglamento está correcto. Ahora, de ahí más, la categoría, los dirigentes son los que saben lo que hacen las cosas, ¿no? Se viene posiblemente San Luis. ¿Te gusta? ¿Es un circuito que le llama la atención? No, todos los circuitos me gusta correr afuera también. Se habla de San Luis o se habla de San Rafael. No sé realmente dónde vamos a ir a correr, pero va a ser bueno. Inclusive para la categoría va a ser bueno. Así que no, hay que seguir trabajando de la misma manera y ir a ver una comunitaria para que con los autos, con los limitadores, poderlo poner a punto más o menos bien. Así que esperamos ansiosamente a otro parque, si no, seguimos corriendo acá. ¿Van a seguir trabajando, buscando algo más en la Chevy o creen que han llegado a un techo? No, los techos de los autos caseros nunca se terminan. Sí se trabaja cuando está bien, repaso todo para que el auto esté bien, estamos bien. Yo creo que nosotros tenemos el auto adecuado para lo que es el reglamento. Y bueno, yo creo que más que de buscarle más, hay que tratar de que el auto no se pare y que ande bien, como está andando. Y realmente yo creo que esos son los resultados, ¿no? Bueno, le agradecemos mucho habernos atendido tanto hoy como ayer, un momento un poco complicado, pero bueno, muchas gracias. Nos queda la posibilidad, si cree que tiene que agradecer a alguien más. Sí, especialmente a la familia que siempre nos acompaña en nuestro bajado, es la fuerza que tenemos para seguir en el automovilismo, si no realmente la verdad que no sería tanto el entusiasmo que tendríamos. A todos los sponsors que nos acompañan, al equipo de Gerardo que cada vez va haciendo un trabajo magnífico en el auto y si no está demostrado, y bueno, a todos ellos, y que ojalá que la categoría, para la carrera que viene, yo creo que los autos tan parados van a estar, porque han habido muchos autos rotos, y que se trabaje un poquito más para que podamos estar parejos, ¿no? Muchas gracias, la mejor suerte para los que gracias a vos. Gracias.